Família, com esteu? Benvinguts una setmana més a Canal Blau Televisió, a un espai que es diu Blau Music. Ja ho sabeu, aquí combinem la música i la paraula. Perquè els nostres convidats, vers la música, els anem coneixent. És complicat això, no? Pues no, és fàcil. La música sempre ens aporta sensacions bones i a través o vers la música anem coneixent aquestes persones que passen pel nostre programa. Així que sigueu tots benvinguts i us presento el nostre convidat d'avui. Haig de dir que és un mestre de la música. És que no puc dir altra cosa que benvingut. Bienvenido, maestro. Bienvenido, bienvenido. Barbarito bienvenido. Sánchez Illa. Por aquí estamos. El gran maestro. Por aquí estamos, por aquí estamos. Yo si te digo azúcar, ¿qué me dices? Bueno, el azúcar le ponemos un poquito de sabor. Yo diría que tú eres uno de los mágicos músicos más grandes que tenemos en esta comarca. Y no lo digo para quedar bien ni para hacer la pelota, porque llevas toda una vida, como decía Machín, dedicada a la música. ¿Cuántos años? Uf. Bueno, bueno, gracias, gracias por los elogios, ¿no? Porque a veces me ¿te los mereces? Me pongo rojo. casi más de 30, 40 años. 40 años. Por ahí más o menos. ¿Y cómo empieza esta historia? No, esta historia empieza, yo creo que ya desde que nací, porque es que mis padres no se dedicaban a la música como tal, pero siempre había música y siempre mi papá fue mi seguidor de la música de los años 40. Y entonces nosotros los que vinimos atrás, casi todos somos músicos. De los hermanos casi todos somos músicos, uno nos dedicamos profesionalmente y otros no. Y yo que soy el más chiquito de todos, vi que veía ahí una, había un feeling ahí que me, y fue como empecé con todo esto. Pero al principio yo me dedicaba más al deporte, me gustaba mucho el deporte y me sigue gustando. ¿Y a qué jugabas? A béisbol y practicaba judo y cosas de esas, un poco de artes marciales y esas cosas, que era lo que me gustaba. No te voy a decir ninguna cosa por si acaso te revelas contra mí. Y pues al final vi que mi camino era la música y ya me dediqué por completo. Y como todo muchacho afín, a veces quieres tocar todos los instrumentos. Un tiempo estuve con el trombón, otro con el saxofón, hasta que me di cuenta que mi instrumento era el contrabajo. Y que ese era el que me llamaba mucho la atención porque lo veía tan grande. Yo, imagínate, yo tenía unos 18, 19 años, lo veía tan grande que yo decía, pero ¿cómo yo no voy a poder si yo veo que mis manos lo tocan y otros lo tocan? Y así hasta que... ¿Naciste en Cuba? Nací en Cuba, en la parte... soy de La Habana, ¿no? Pero soy nativo de la parte occidental, de Pinar del Río, la tierra del café y el tabaco. Y de estas canciones que escuchabas, de estas canciones de los años 40, ¿te acuerdas de alguna canción? Sí, yo me acuerdo de todo porque ha sido la influencia que he tenido y de hecho, cosas que pasan en la vida. En mi casa, todos los domingos se escuchaba un programa de radio de la que ponían en la radio. Sí. Y mi mamá era muy fan a ese programa donde ponían al Sexteto Nacional de Ignacio Piñeiro. Y con el transcurso de los años, pasaron, no sé, creo de 15 o 20 años después de eso, me llamaron para trabajar en el sector nacional y fue como ir para mi casa, porque ya todos los temas los conocía, porque claro, los escuchaba porque en lo casa. Habías visto. Sí, sí, sí. Y con los otros tipos de música me pasó igual. El otro hermano mío, que hoy actualmente es el contrabajista del sector tabanero, tenía una influencia del Latin Jazz, de Chucho Valdés y su combo, que eran los que escuchaban en los años 60 y tanto. Y yo que en los años 70 lo único que tenía eran 10 años, 10 añitos, yo lo que escuchaba era eso. Y eso me fue también abriendo el oído. Y con la música, después de tantos años de esas canciones de los años 40, era muy curioso porque yo no sabía cómo se llamaba. Y a veces ni que mi hermano, pero nos gustaba, ¿no?, la música, que era la época de los danzones y las grandes bandas de jazz y todas estas cosas. Y nosotros interpretábamos esos temas. Resulta de que ahora, después de tantos años, cuando llegué aquí a Cataluña, que ya me dediqué a la música por entero aquí en Vilanova, esas canciones tienen su título, pero como era en inglés, yo no lo sabía.
Vaya, cosa muy curiosa. Y he estado tocando esas canciones de los años 40. Muchas veces las toco actualmente. El swing, ¿no? Esos temas de swing. Sí, de sí, James, sí. En la época de las grandes orquestas, yo siempre, no es que lo diga yo, no, hubo una época, una década muy prodigiosa que fue los años 50, que fue cuando se creó el mambo, cuando se creó el cha-cha-cha, se creó el rock and roll, las grandes big band de orquestas. Fue una época muy que entre todo aquello que existía de la guerra, todas esas cosas, ¿no? Dentro de, sí, sí, de sí. Esa época, de esa década, surgieron todos esos ritmos y fue una década muy maravillosa porque, y eso fue lo que uno iba absorbiendo. Es lo que uno absorbe y sigo absorbiendo porque todavía me queda una cosa que esto es muy difícil, este problema de la música y del arte en general, porque todos los días aprendes algo nuevo, todos los días descubres algo nuevo y no te cansas de estudiar. Es como si fuera una cosa que no, y a veces me dicen, no, cuando me hablan de la música tradicional cubana y yo todavía la estoy estudiando porque me quedan cosas por estudiar. ¿El son cubano? Sí, de la música, sí, lo que es el son, el danzón, la contradanza, todos esos estilos de música tradicional, aún todavía la sigo estudiando. Y gracias a esa música tradicional me sirvió para, por primera vez, que no se me va a olvidar, que la primera vez que vengo aquí a Vilanova, me llamaron para tocar con una orquesta de Saldana. Y fue impresionante porque resulta de que lo que es el movimiento del bajo, sí, se parece mucho al danzón tradicional y no, y me era como si estuviese en casa. Me sentía cómodo. Es decir, tú tocabas una sardana, pero como si yo contradanza dentro de mi pensamiento, exacto, dentro de todo aquello lo que tenía, yo tocaba la sardana, pero aquí en mi ritmo lo que tenía era un danzón, una muy bien. Sí, ¿por qué vienes? ¿O por qué dejas Cuba? No, mira, yo te hablo francamente, yo viajé mucho, tocaba en Cuba con las orquestas, dos orquestas muy principales para mí, que son tres exactamente, pero hay muchas más que significaron en mi vida, pero hay tres que marcaron, y fue el primer conjunto donde toqué por primera vez, los maestros que ya fallecieron. El conjunto de Félix Chapotín, que fuera el conjunto de Arsenio Rodríguez, que gracias a ellos, si no fuera por eso, no existía la salsa, ¿no? Y con el Sexteto Nacional Ignacio Piñeiro. Esos tres agrupaciones marcaron para mí mucho porque, imagínate, y aún todavía yo mantengo el mismo contacto con el mismo Sexteto Nacional porque es mi vida. Vi simplemente que las cosas, cuando uno a veces necesita estar en el lugar, en el momento y en la hora adecuada. Y yo aquí en Vilanova tengo mi hija, casi también lo puedo decir, que ella vivía aquí. Yo venía a Barcelona mucho, yo llegaba cuando terminaba la gira con el sexteto.
yo siempre preguntaba, ¿hay algo en Cuba ahora? No, no hay nada. Bueno, me voy 15 días para Barcelona. Y yo venía para acá, me estaba 15 días por aquí. Y así lo fui haciendo desde el año 98 hasta el 2003. Ya me vi ya que algo me estaba llamando aquí en esta tierra y aquí mismo me quedé. Pero aún así sigo manteniendo los mismos. ¿Y Vilanova por alguna cosa en especial? Porque Vilanova, en Vilanova. Vilanova porque aquí era donde vivía mi hija y después de eso que pasa, que en Vilanova es como una segunda casa, es mi segunda casa. De aquí yo no me voy yo ni va. Yo siempre lo digo. Bueno, aquí has hecho raíces también. Es que hay una cosa, me dijo un colega mío, creo que fue Mario Milag, creo que me dijo. El problema es que hay una cosa, tus apellidos, lo dicen. Yo tengo unos apellidos míos muy curiosos, porque soy Sánchez por un lado, tengo Casanova por el otro y tengo Elilla. Uh-huh. Y me dice, si tus apellidos son Casanova Illa y tú lo miras al revés, es Nova Casa allí, es porque tú tenías que estar aquí. Y de hecho, cuando estoy, por suerte, conocí a mi compañera, mi hermana, como yo le digo, mi compañera, mi amiga, la Pili, que también vivía en la Yetru. O vivimos en la Yetru, y la Yetru para mí es como la Habana Vieja. La Yetru es mi La Habana Vieja, para mí yo no, ese es mi territorio, como digo. Cada vez que yo camino por la Yetru, que yo camino mucho, veo la iglesia, veo las construcciones, digo, estoy en La Habana Vieja. Estoy en La Habana Vieja. No me puedo, me ala. Y tengo una cantidad de amistades, de amigos y de amigas que increíble, que yo ni pensaba tenerlo, ¿no? Pero. Y un montón de cantantes que cuando necesitan buen músico son mis amigas, van a buscar a Barbarito Sánchez. Toca la gran casualidad de que yo hace muchos años, ¿no? Yo estuve haciendo un trabajo que lo hacía en Cuba, que era de guitarrista acompañante. Porque acá siempre los guitarristas se dedican a las agrupaciones, a hacer solo, pero hay otro tipo de trabajo que es como el pianista acompañante o como el guitarrista acompañante. Y ese trabajo siempre me ha gustado. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo un feeling con las cantantes, que las entiendo cuando lo que ella quiere, me meto dentro de su mundo. Entonces, eso, yo sé que eso es un rollo que atrae energéticamente porque es música, ¿no? Pero tú eres un hombre también atrevido, porque un día te montas Habana Latin Soul. Sí. Vilanova es carnaval. Señores, llegó la hora de cantar y de bailar. Con el sabor de esta orquesta no hay quien se pueda aguantar. Y si vas a Barcelona, sigue para Vilanova, que allá en Vilanova hay un carnaval. Si llegas a Barcelona, sigue para Vilanova, que allá en Vilanova hay un carnaval. Haces un CD con una canción dedicada al carnaval de Vilanova una orquesta Habana Latin Soul. Sí, sí, eso fue una idea muy, muy curiosa porque toda esta cosa salió de un grupo de aficionados, ¿no? Que es la Cinia, donde estaba el King Pan, estaba Joaquín, estaba Mario Milá, este otro. Juan el jardinero, Miguelito y todo, entonces ellos tenían el estribillo. Tú estás hecha por tornar a Vilanova en el carnaval. Yo diciendo, esto está en Bossa Nova, déjame yo. Y empecé ahí a buscar, hasta que ya empecé a hacer una letra completamente. Y ya entonces hice así, bueno, esto tiene que sonar así. Y así fue como surgió, ¿no? Y tengo otras cosas ahí dedicadas a Vilanova también. Vilanova me ha dado un aprendizaje musical impresionante. Impresionante. Que tú me comentabas ahorita, cada vez que yo trabajo con una cantante diferente o trabajo con un músico diferente, voy aprendiendo mucho más porque cada uno, parece que es fácil, pero no, cada una tiene su repertorio y tiene su forma de cantar. Y entonces uno tiene que ver cómo te metes dentro de eso. Entonces yo siempre trato de alar para mí, ¿no? De darle el punto mío de ritmo. Pero es muy curioso porque es un aprendizaje de que voy absorbiendo todo eso. Y me ves que toco con un guitarrista hoy, mañana toco con otro pianista, el pianista puede ser italiano, el pianista puede ser argentino, y
igual, y voy aprendiendo y voy absorbiendo todo eso. Es increíble, ¿no? Ese lenguaje musical que uno te va alimentando y te vas alimentando, y es lo que te digo, tú no paras de estudiar, todos los días te sigues estudiando, y dices, porque el otro día en el bolo de tal me salió esto así, déjame ver cómo, y vi que lo que el guitarrista hizo, déjame aprenderme eso que hizo, y así, así siempre. Ja ho veieu, és un home que s'explica perfectament, que té una vida llarga i sempre dedicada a la música. I aquí Vilanova ha fet arrels i ha fet moltes amistats i molta gent que l'estima. Sobretot molts cantants, perquè es pot viure, se puede vivir de la música? Aquí hay una situación, puedes tirar de la música si tienes alumnos, si eres profesor, y siempre combinándolo con otra actividad. No puedes tirar pues, de la música solo, donde único, en el único lugar que yo creo que existe en el mundo, no sé, porque no conozco otros lugares donde existe así, es en Cuba. ¿En Cuba? En Cuba, donde único, porque Cuba vende músicos, por decir algo, de alguna forma están las empresas, son empresas que se dedican a empresas de música tradicional, empresas de música de rock, empresas que son distintas empresas donde ahí van. Un ejemplo, tú haces una agrupación, voy a hacer un cuarteto y presenta tu proyecto a alguna de esas empresas observan lo que tú tienes y te citan para tal día. Y ahí puede estar en esa comisión, puede estar un ejemplo, Chucho Valdés, ¿no? Unos cuantos maestros de la música cubana. Héctor Lavoe. Se sientan ahí a observarte todo lo que tú tocas. Y entonces cuando ellos terminan te dan una calificación y ya a partir de esa calificación ya tú eres trabajador de una empresa determinada y así sí puedes estar con la música. Pero esto solamente pasa en Cuba porque... No, por eso mismo te digo. En otros países ni en el resto de América tampoco. ¿Y eso de tener una cantante en casa, cómo se lleva? No, a mí me lleva súper bien, súper bien. Porque... ¿Qué te está viendo, Pili? De hecho, la Pili me ha enseñado... Ella tenía lo que a mí me faltaba. ¿Qué dios? ¿Qué me cuentas? Sí, ella tenía lo que a mí me faltaba. Porque yo he estado buscando, desde que yo llegué aquí, una cantante para la orquesta que me cantara en salsa y me cantara en inglés. Que me hicieran las dos cosas, que me sirviera para tocar música tradicional cubana y que me sirviera para tocar el Latin Jazz. Es muy difícil encontrarla porque te encuentras la que es cubana, no canta en inglés. Las que son catalanas o son españolas, claro, cantan en inglés, pero no cantan, son cubanos. Exacto. Que a veces le digo, pero ¿cómo es posible que ustedes se hayan ido hasta Estados Unidos, se van a la Era Figuera, se van a la Zaragoza, y no se acordaron que para cruzar para allí, para Estados Unidos, sí, tienen que cruzar por ahí, por el Caribe, ¿no? Y entonces, esas cosas, ¿no?, que he hecho yo con la Pili me ha, como ella, hay muchos temas que te decía que no los conocía de oír, pero no por el título. Ella, como es la teacher de inglés, como le digo yo, ella me trae un tema, mira a ver qué te parece el tema, y cuando a veces lo toco, digo, ah, sí, yo sé qué tema es, entonces voy para allá, escribo, déjame acordarme este tema, y así ella me ha ido enseñando esos temas. Entonces, ¿qué hago yo? Le ha ido metiendo en mi mundo, en el toc, 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 que le cuesta más trabajo, ¿no?, la campana, con la clave, porque su oído es más sencillo. Entonces, cuando le ha ido metiendo a esto entre mundo, ya entonces le digo, sigue cantando tú olvídate de lo que pasa aquí atrás. Y toco, 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 toco. Y entonces ella es que ha entendido un poco más de lo que es el Latin, lo que es el Latin Jazz, el Latin Jazz, que es lo que más me tiro yo. ¿Tu hija también canta? Igual, ella también canta, pero nunca se dedicó al canto. Desde que llegó, después se hizo enfermera. Y se quedó con su enfermería. También has hecho cosas con Eva Pérez Benages. Mira, con Eva Pérez, ese disco de Eva, ese CD de Eva. Un swing. Sí, me gustó mucho. De hecho, con Eva, que me por mediación de Eva conocí a otro trompeta buenísimo. A Luis. Uf, y Fran, el pianista. Con la Chesca Ford también. Con esa otra. Con Rosana.
¿Quién es la otra? Con Susi Pérez, Serrano también. Así es, Serrano. Sí, es que sí, conoces sí. a todo el mundo, todas las buenas cantantes. Barbarito, antes de que se acabe el programa, sí. necesito saber si tienes alguna canción que podamos decir que es la canción de tu vida. La canción de la teva vida. Una canción que te haya marcado al pas dels anys. Con el paso de los años. Siempre hay una canción que te gusta escuchar. Que la vols escoltar. Sí, no, yo... Hay una canción que es para mí lo que más me llega, ¿no? Entre otras. Es una canción que se llama Todo y Nada, de Pablo Carrillo. Pablo Carrillo. Te lo diera contento porque tu pensamiento muy no siempre a mí me gustan las canciones por los textos. Yo siempre me gusta escuchar los textos de las canciones más que el ritmo, que la música. Me gusta escuchar los textos, y si yo veo que la canción tiene un texto que me llama, que me dice, que es como digo yo, si el texto me dice, ya entonces ya yo enseguida me enamoro de la canción. Pero me has hecho una pregunta muy difícil. Yo te dejé una entre tantas. Yo solo te pedía una. Ya haremos un segundo programa y sí, ya me dirás sí. más canciones. Barbarito Sánchez, muchas gracias por gracias venir a Canal Blau Televisió, Blau Music, que sigas, como decía la canción, todo o nada, no, tú siempre con el todo, porque tú lo eres todo en la música desde hace muchos años, eres referencia musical y que eso no se acabe nunca. No, y como yo digo, todo en conjunto, que ese es otro bolero que es muy bonito, todo en conjunto, eso es muy bonito. Y no, eso no se va a acabar. Igualmente, un montón de gracias, Ramón, y a ti, a todo el colectivo del programa, por haber compartido y pasar este rato de feliz y solaz esparcimiento, que es un, para mí, y no podía dejar de esta entrevista sin dejar de decir algo. Que esto que te voy a decir no está escrito ni en los libros, ni le he visto a ningún periodista hablar de esta cosa. La primera agrupación que trabajó en el Ronnie Scott de Londres, de jazz, de salsa, fue en el año 98, fue el Seteto Nacional. El Seteto. Increíble. Eso es el concierto que más yo en mi vida nunca lo podré borrar de mi mente. Porque fue donde más nunca pensé, la primera vez que salía de Cuba, y directamente salir de Cuba para ir a Ronnie Scott de Londres a tocar, eso fue impresionante. Yo no me... Después fuimos a New Morning, sí, conocí a New Morning y hacía muchas giras, pero esa gira de... Nos quedamos con eso. Muchas Exacto, gracias. Un montón de gracias. Y yau, yau. Igual, Cuando igual. Salí de Cuba, és la... Sí. que va sortir de Cuba i va vindre cap aquí, Vilanova, el tenim aquí, i per molts anys seguirem escoltant aquest mestre de la música. Gràcies. Barbarito Sánchez. Gràcies. Amb vostès ens retrobem, o amb tots vosaltres, la setmana que ve, aquí, a Canal Blau Televisió, al Blau Music. Salut i música. Adeu. Adeu.